vamos a comenzar con el gran especial de lo que la vida me robó, pero antes vamos a recordar estas escenas. Esta prueba de tu amor. No te convengo de mi vida, ¿me entiendes? Lo mismo le digo. Les digo que trabajo para ti, para Ezequiel. ¡Hablas así, imbécil! Si fueras una profe. ¡Me estás oyendo, estúpida! ¡En tu maldita perra! ¿Ahora qué estupidez cometiste, Montserrat? Yo te advertí que no te metieras conmigo. Y a partir de este momento, voy a ser tu peor enemiga. No quiero nada que venga de ti. ¡Te lo vas a tomar! Conozco muy bien a las trepadoras como tú. Que el único padre que tú tienes soy yo. Te amo, Montserrat. Solo cuando te tengo así, en mis brazos, me siento vivo. Situación económica. Quiero que sepas que está peor que nunca, ¿eh? Bueno, y qué inmenso gusto le va a recibir a los tres actores que nos hicieron vibrar de emoción durante estos meses. Este maravilloso triángulo amoroso, Angelique Boyer, Sebastián Rulli y Luis Roberto Guzmán. ¡Bienvenidos! Oye, qué escenas de cada uno de ustedes, pero bueno, esta pregunta es para ti, mi querida Angelique. ¿Qué significó para ti darle vida a Montserrat, una protagonista que se debatía entre el amor de dos personas que en su momento pues se engañó a los dos? Ay, bueno, pero ya platicaremos con cada uno. Si empezamos en el primer capítulo, pues sí, realmente Montserrat, una mujer bastante entrañable para mí como personaje, con una gran ventaja de conocer a dos hombres maravillosos, pero bastante desafortunada en el camino de su vida, en no saber tomar decisiones, en no enfrentar lo que ella realmente quería, y pues va pagando las consecuencias. Un personaje lleno de matices, con errores, con virtudes, maravillosas virtudes, obviamente siempre la voy a defender, y eso me hizo trabajar como actriz muy diferente a todo lo que había hecho. Y pues día a día, al lado de grandes compañeros, teniendo una gran réplica y llegándole al corazón a la gente, eso es lo que más me llevo de regalo en mi corazón de Montserrat. Y que, por cierto, qué bonito trabajas. Y te lo decimos con todo el cariño y respeto, por mucha supuesto. Verdad. De verdad que eres maravillosa actriz. Y qué bonito. Felicidades. Sí, también. Ay, sí. Se siente cuando estás llorando. Sí. Así, la verdad, muy, yo también lo siento. Es que te ve, mamita. Eso es precisamente lo que a lo que nos referimos. Creo que toda la gente que te vemos trabajar, que además es increíble lo jovencita que eres y lo madura. Porque se ve una madurez en cada uno de tus personajes. Entonces lo reflejan. Si tú lloras, todos empezamos... Porque se ve que lo sientes de acá. No es digo cuatro tres dos, me echo dos gotitas y lloro, ¿no? Sí. Sino lo vives. Y eso se agradece. Pues yo también agradezco poderle tocar algo a una persona, ya sea una sonrisa y mucho más un sentimiento de nostalgia, donde tal vez recuerden algo, se identifiquen. Y ya con eso me doy por bien servida. Y en esta novela, híjole, todas las noches fue eso, en las casas mexicanas y ahora alrededor del mundo. Así que, ¿qué más puedo pedir? Soy muy afortunada. Así es, muy bien, muy bien. Y tú lo decías, una gran réplica de parte de todo el elenco, que es como que algo que hace siempre Angeli, ¿no? Cada personaje, el actor adecuado. Y bueno, mi hermano del alma. Hablando de ti, Sebas, la verdad no es una cuestión de guayabazos, porque luego aquí de repente, pues yo digo una que otra mentira, pero la tienes que decir. En tu caso, yo sí creo que lo deseamos aquí todos, ha sido el mejor momento de tu vida como actor, ha sido donde más has madurado, no nada más lo físico, que feo no eres, papá. Y creo que ha sido Alejandro, fue un personaje de tantos matices, donde además era un hombre celoso, muy, ¿no? O sea, era celoso y evolucionó, le diste todo este amor a tu mismo personaje y logras confiar en tu mujer cuando aparentaba otra cosa, ¿no?
Mira, para mí fue un regalo de Dios. A mí el título como que no queda con mi experiencia. La vida no me robó nada, sino todo lo contrario, lo que me regaló ha sido mucho. Y este personaje es un parteaguas nuevamente en mi carrera. Lo tomé, como bien dices, como una oportunidad muy importante y desde el principio estuve muy concentrado en eso, tratando de desatorar nudos personales en cada escena, entregando al 100% mi corazón y la verdad que pues fue fácil de la mano de grandes directores, de un papel espectacular en donde venía una historia increíble y bueno, ¿qué te puedo decir? Fueron escenas muy difíciles, un personaje muy cavernícola en algunas actitudes, en donde se veía el animal y cero raciocinio. ¡Hola! Y... Oye, que hubo muchas escenas que de verdad, las señoras, no me van a dejar mentir, nos daban ganas de meternos así al televisor, sacarte tus lagrimitas, mijo, qué bonito llorar. Sí sufrió, pero también tuvo sus momentos de inmadurez, de donde se equivocó, fue muy duro con la mujer. ¿Culpa de shampoo? Uh-huh. Es cierto. Uno se mete y uno atiende. Con shampoo de bebé, papá. Así es, así es. Qué trabajo en serio, ¿eh? Sí, extraordinario. Te hemos visto en muy buen hijo también. Sí, la verdad es que fue un personaje con corazón, en donde pagó las consecuencias de sus errores, trató de enmendar cada uno de sus equívocos y bueno, y fascinado también, como tú bien dices, de los compañeros que me tocaron, fue como una orquesta en donde cada quien tocaba su instrumento de la mejor manera. ¿Por qué el azul? Yo creo que fue porque sí, porque tenía toda una tonalidad azul, todo era, no sé, en su momento junto con la gente de vestuario nos pusimos de acuerdo y creímos que el personaje se veía bien con eso y bueno, y tuvo su razón de ser y todo estuvo en esa tonalidad. A ver, Roberto, tu perfecto hijo. Qué bárbaro también. El ojo de actor que eres. ¿Dónde estuvo el error? A ver, ¿dónde estuvo el error para que te fueras hasta el fondo por allá? Pues yo creo que desde el principio, pues el personaje, el error del personaje es no haber aceptado que era el perdedor. Pero eres tan buen muchacho. Sí, las circunstancias también de la vida. Creo que no tomó las riendas de su vida. Siempre que veía el error acercarse, creo que no tenía la capacidad para solucionarlo en el momento adecuado. Yo creo que era un personaje que casi todo el tiempo tenía que pasar por esos procesos para ir poco a poco evolucionando en su vida emocional, personal y sentimentalmente. Extremadamente visceral, ¿no? Muy. Le ganaba la emoción ahí sí que sin filtro. Sí, ¿no? Sí. Oye, pero llegó un momento, obviamente, cuando comenzaba la historia, que decían, ¿para dónde va a ir entonces? Porque muchos nos enamoramos de ti y de repente, y luego Alejandro, ya no sabíamos para dónde voltear, ¿en qué momento te nos volviste tan mal? Pues te reímos. Porque luego de tantos terrores y desplantes, bueno, tú consideras que es lo que dices tú del verdadero amor. A ver, lo que te estaba diciendo Migali. ¿En qué momento? Mira, yo creo que al final de cuentas es para mí, y obviamente uno defiende a su personaje, claro, ¿no? Para mí yo creo que es el único personaje que mantuvo una postura honesta desde el principio. O sea, donde puso la mira, persiguió constantemente ese sueño, que no se realizó, bueno, es otra cosa, pero creo que es un personaje que nunca se pudo haber traicionado sus propios sentimientos. Entonces, claro, el amor de Montserrat, pues era como era su realización, era su madurez, era su estandarte, era a donde básicamente sí quería llegar, era su mira. Entonces, al final de cuentas, pues todo lo que pasó dentro de la historia, en el momento en que el personaje se le empieza a ir todo de las manos, pues es como dar patadas de ahogado. Entonces, trata de buscar los mecanismos para seguir persiguiendo eso que estaba buscando. Y Angelique, ¿fue difícil para ti grabar esas escenas con Daniela Castro, en el personaje de Graciela, justo cuando estabas viviendo esto con tu madre? Pues sí fue bastante complicado. Más al final, bueno, evidentemente, pero algo que le dije a Daniela cuando estábamos en el funeral de mi mamá es que mamá siempre soñó con que yo fuera una gran actriz como ella. Y cuando veíamos Cadenas de Amargura y yo soñaba con ser actriz, pues son personas como Daniela las que mi mamá siempre me dijo, mira, tienes que aprender a hacer algo así porque ellas son buenas y son grandes.
Para ella también fue bastante complicado. Y para todas las personas de la producción, yo creo que hasta para el escritor o la persona que me decía los diálogos, ¿no? Es un reto, pero ella me ayudó a cumplir este sueño. Es muy difícil porque dejé todo, todo en este final. Y se lo dedico a ella como de ahora en adelante le voy a dedicar todo en mi vida. Porque nada más cuando te pasan estas cosas es cuando te cambia de verdad la vida. Yo ya no soy la misma persona, pero soy muy afortunada y soy muy feliz. Y yo sé qué es lo que ella quiere. Y voy a seguir muy bien hasta el final. Bien, bien, qué bonito. Ay, gracias. Y bueno, así es, así es. Te felicitamos por eso. Y bueno, Sebastián, cambiando totalmente de... Ay, amigo. No, es que a todos nos emocionó, ¿verdad? Y eso es lo que haces, ¿no? Lo que hicieron todos, invitarnos, hacer sentir. Y Sebas, en este caso, Alejandro, pagó por el amor de una mujer, ¿no? Sabiendo que no lo amaba. Yo sé que tú, digo, obviamente no lo harías, pero Alejandro lo hizo, la retuvo y la compró. Así es. Lo interesante de esta historia fue adaptarla dentro de lo antigua que era, porque de verdad uno se pregunta cómo puede pasar eso ahora, y fue magistral la adaptación. Entonces, dice que la compró por una situación en donde estaba compleja de entender, y por orgullo, por ego, pues lo hizo, salió de una manera extraña, y luego el tiempo le demostró que ese precio no tenía el valor suficiente por el amor que había conseguido encontrar en esa relación. Y ahí es donde entra toda esa maraña de emociones y contradicciones en el personaje y encuentros muy difíciles con un personaje que también admiró, quiso y nunca hubo esa rivalidad por ser quien era, sino por el lugar en donde estaba. Uh-huh. Fue un triángulo de verdad de puro amor, sincero, en donde el odio fue la mutación de ese amor hacia la persona. Y muy interesante, de verdad, fue un logro y un éxito desde el principio, desde que lo escribían hasta poder verlo en la pantalla y con el recibimiento y el agradecimiento eterno hacia el público. Un triángulo maravilloso, porque además ustedes eran casi casi amigos y de repente enemigos. Uh-huh. Había una relación de admiración, odio, muy muy interesante. Hubiera vivido los tres mejor. Pintaba para eso. Es que sí, como que los dos comprendían porque ella los amaba a los dos. O sea, ¿sí? Ya ahora entiendo por qué. ¿Sí? Lo ama, pues sí es un tipazo. No, pues sí, sí es un tipazo, claro. Pero yo la quiero conmigo. Y el otro también. Y yo también. Claro. Y por eso, hablando de los dos. ¿No? Se van a dar cuenta hasta el final y fue lo que... Hablo por ustedes, los directores siempre les dijeron a ellos, ustedes, hay un gran amor de hermandad entre ellos se admiran, ellos se respetan, ellos por eso se pelean, porque saben que cualquiera de los dos se merece estar en el lugar, ¿no? El final es maravilloso, la verdad, nos ha dejado a todos con la boca abierta, ha sido muy bonito. ¿Están satisfechos con este final que vimos ayer?